a todos los asistentes, buenas tardes. Es un gusto para nosotros tenerlos acá en esta nueva sesión de la Semana del Comité de Tecnología Biomédica. ¿Podremos dar inicio en este momento? Adelante, claro que sí. Bueno, entonces, en nuestra primera sesión nos acompañará Andrés Torres, él es químico farmacéutico especialista en epidemiología y magíster en farmacología clínica, doctorando en salud pública, con su intervención tecnología en medicamentos, doble gestión y doble problema. Buenas tardes, Andrés, bienvenido, es un placer tenerte con nosotros en esta sesión. Hola, buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Perfecto. Sí, correcto. Gracias por la invitación. Procederé entonces a compartir la pantalla. Listo. Bueno, entonces aprovecharé estos 20 minutos que es mal. Es lo que tenemos para hablar un poco acerca de la tecnología de medicamentos. Y hemos definido esta conferencia como tecnología en medicamentos, doble gestión y doble problema. Esto siguiendo pues esta premisa. Y es que la gestión del medicamento tiene dos aspectos esenciales. Por lo menos visto desde la perspectiva intrahospitalaria y más adelante pues en el contexto de UCI. Tiene un aspecto asociado al uso farmacoterapéutico en el paciente, es decir, el lado asistencial. Y por otra parte, tenemos lo que es la gestión del abastecimiento y la distribución de los medicamentos, que es un lado un poco más asociado a las actividades clásicas de los servicios farmacéuticos. Pero sabemos bien que el paciente, no solamente el paciente en UCI, sino en general, requiere de oportunidad en estas tecnologías y que dichas tecnologías se usen de manera apropiada. Entonces tenemos dos problemas. Por un lado, hacer un uso adecuado del medicamento. Por otra parte, tener las herramientas que permitan la disponibilidad oportuna de estas tecnologías y que se garantice que siempre el paciente pueda acceder a estas. En ese sentido, recordemos que las unidades de cuidados intensivos son y serán entornos complejos donde se atienden pacientes críticos que requieren monitoreo constante de sus terapias y dentro de estas pues se tienen unos medicamentos y unas terapias muy especializadas y muy particulares. Pues como mencionábamos, la doble gestión va en ciertos sentidos, el uso adecuado y la disponibilidad de acceso a la tecnología. En general, lo que vamos a dialogar en esta tarde va a estar enfocado en los siguientes. Básicamente, vamos a dar un breve resumen sobre cómo la tecnología mejora la precisión y la personalización de los tratamientos farmacoterapéuticos en la UCI, qué hay en este momento de herramientas que nos permiten a nosotros, en general, pues, a los clínicos, adaptar la terapia a las condiciones individuales de cada uno de los pacientes. Vamos a hablar de manera sucinta acerca de algunos dispositivos y software innovadores que pueden facilitar el manejo de los medicamentos desde ambas perspectivas, desde la perspectiva logística y desde la perspectiva más clínica y terapéutica. Y vamos a compartir en este contexto un poco de estrategias para mejorar la seguridad, la eficacia en la gestión de los medicamentos, que es lo que todos buscamos con esta tecnología. Bueno, abordando el problema como tal farmacoterapéutico, recordemos que siempre existirá una variabilidad interindividual entre los pacientes y en particular pues, los pacientes en UCI que presentan diferencias significativas básicamente del ser humano convencional o en los individuos sobre los cuales se han realizado los estudios clínicos pivotales de las diferentes medicamentosas. Recordemos que el paciente en UCI pues, tiene una farmacocinética alterada, podemos tener cambios a nivel de los volúmenes de distribución, cambios en general en el agua corporal total, y esto pues genera de alguna forma volúmenes, concentraciones plasmáticas de las tecnologías de medicamentos del fármaco alteradas. Y esto complejiza un poco lo que tiene que ver con target terapéutico, pues con el tipo de medicamento.
Entonces, vamos a ver que existen en la actualidad algunas herramientas, software que permiten individualizar a cada paciente desde la perspectiva farmacocinética, empleando algunos datos puntuales, como pueden ser para clínicos y demás, para favorecer que el paciente esté recibiendo adecuadamente las concentraciones que se esperan, de tal forma de que haya efectividad en el tratamiento, garantizando siempre pues, la seguridad. Bueno, en ese sentido, en el manejo como tal clínico del medicamento como tecnología sanitaria, pues vamos a tener algunas herramientas como son las siguientes. Existen sistemas de soporte a la toma de decisiones clínicas, que básicamente son estos repositorios de información para el clínico, en donde se tiene la medicina basada en la evidencia, los últimos se compilan datos asociados a medicina basada en la evidencia para que los clínicos de manera rápida puedan tomar decisiones que puedan impactar positivamente a los pacientes. Digamos que esto es ampliamente conocido. Entre estos, pues, estos software que suelen ser plataformas en línea, pues tenemos diferentes aplicativos quizás un poco conocidos como lo pueden ser Up to Date, Lexicomp, Neofax para los neonatos, también pues tenemos Micromedex, y bueno, tenemos que ya no está, pues, es más extensa, pero en este tipo pues como herramientas determinadas para la toma de decisiones clínicas, soportes para la toma de decisiones clínicas, pues vamos a encontrar tanto con la literatura propia del medicamento y de pues, la patología del paciente para así realizar decisiones informadas. Algunos de estos software te ayuda a la toma de decisiones clínicas, pues tienen incorporadas algunas herramientas que pueden favorecer la terapéutica de los pacientes, como son los chequeadores de interacciones, en donde se verifica que un fármaco con otro fármaco de alguna forma no tenga algún tipo de situación de seguridad al uso concomitante, incluso alguna situación de pérdida de eficacia con el mismo. Existen también pues, en módulos incorporados para chequear incompatibilidades, es decir, a veces algunos medicamentos no se pueden pasar a través de un mismo acceso vascular debido pues, a que físico-químicamente se inestabilizan. Algunos de estos software te ayuda a la toma de decisiones clínicas, pues a incorporar esto, así como pues, otras herramientas como pueden ser nomogramas, en donde se ponen algunas variables antropométricas de los pacientes y demás, y se pueden encontrar de alguna forma sugerencias de dosificación en casos puntuales. Tenemos otros softwares un poco más complejos, como los asociados a la modelación farmacocinética, farmacodinámica, que permite lo que es el TDM, el Therapeutic Drug Monitoring. Básicamente es la medición de niveles séricos de fármacos y el uso de software que permite interpretar dichos niveles para usar la terapia en función de estos. Digamos que en nuestro medio lo más común es el uso, o digamos el uso más cercano que tenemos a esto es la medición o determinación de niveles séricos de vancomicina, a pesar pues que en la actualidad existen diferentes ensayos y herramientas que nos permiten cuantificar las concentraciones plasmáticas de diferentes tipos de medicamentos, incluso antibióticos, anticonvulsivantes, hipnóticos sedantes y demás, que de momento pues su uso no está muy extendido en nuestro contexto, pero pues debido a que algunos de esos son productos medicamentosos, un estrecho margen terapéutico, el llamado es hacer uso de este tipo de herramientas para guiar la terapéutica. Uno de los software más usados para la mención, pues para todo lo que tiene que ver con cálculos farmacocinéticos de vancomicina, es DoseMeRx. Es un software que pues, tenemos su licencia en Estados Unidos, es ampliamente utilizado por los principales hospitales, pero también existen algunas herramientas que tienen, digamos, esta nueva funcionalidad que son de uso libre, por ejemplo, la página web medical.com,
También existe Banco PK y demás. Entonces, estos son uno de los software que se vienen utilizando en particular en UCI para optimizar la farmacoterapia específicamente con este glucopéptido en el contexto de las unidades de cuidados intensivos. Bueno, y tanto estos software de modelación farmacocinética, farmacodinámica, como las plataformas de ayuda a la toma de decisiones clínicas tienen en consideración algunas variables particulares de los pacientes, como son sus paraclínicos, algunas medidas antropométricas y otras pues, que son asociadas a las funciones fisiológicas de estos pacientes que pueden afectar los diferentes parámetros farmacocinéticos. Es decir, digamos, las recomendaciones que se pueden brindar a partir de estas herramientas digitales están individualizadas en función de la tasa de filtrado glomerular, la función hepática y demás, que sabemos que pues, tienen un impacto en las concentraciones séricas de los fármacos. A nivel pues, de herramientas de monitorización terapéutica, pues tenemos dispositivos de monitorización continua. Existen algunos equipos que miden constantemente niveles plasmáticos de fármacos y otros biomarcadores. Nuevamente, pues quizás esto no sea la regla en nuestro contexto, pero ya existen en todo esto que es la revolución de lo que tiene que ver con los dispositivos al pie del paciente. Es decir, pues como todos estos nuevos dispositivos médicos que están diseñados para tener de alguna forma datos paraclínicos sin necesidad de que estos sean procesados por un laboratorio, sino que se puedan hacer directamente en atención al paciente. En ese sentido, pues también tenemos biosensores, en particular, los biosensores pues, son dispositivos que funcionan muy similar a lo como funcionan los glucómetros, pero ya existen y se han desarrollado algunos productos que incluso tienen tenemos licencias sanitarias en otros países para determinar niveles séricos de fármacos. Entonces, estos biosensores quizás pues, sean como lo que revolucionará lo que tiene que ver con el monitoreo de fármacos a la cabecera del paciente. Tenemos software de análisis de datos de variables clínicas y paraclínicas, que permite visualizar información compleja por parte del personal clínico, por todo lo que tiene que ver con visualización de datos y hacer pues, que estos sean, de alguna forma, generen insights o forma ideas accionables sobre las cuales el clínico pueda tomar acción y así generar resultados más positivos sobre la terapéutica de los pacientes. La inteligencia artificial pues, es algo que en este momento pues, está en auge, como todos lo sabemos. Hay diferentes, pues, de alguna forma, perspectivas, disciplinas, vertientes de estas, pero vamos a hablar algunas de las aplicaciones de la inteligencia artificial en aspectos pues, como puntuales aplicados a problema farmacoterapéutico. Como lo mencionábamos, pueden existir herramientas que ayudan al análisis de datos y a la visualización de los mismos, que procesan diferentes fuentes de data para identificar potenciales asociaciones y patrones que pueden no ser evidentes, por ejemplo, para un clínico y de esta forma presentárselos para que éste pueda tomar decisiones basadas en datos. La monitorización, que definitivamente hemos hablado al respecto, en monitorización, pues vale la pena decir que se pueden parametrizar algunas herramientas software que permitan notificar a un clínico o a alguien que está haciendo vigilancia del paciente cuando ciertas variables han cambiado que pueden tener impactos sobre la seguridad y eficacia. Y en este sentido, pues, el grado que estamos hablando de concentración de los fármacos es pues, una opción. Tenemos herramientas de predicción y personalización, como lo había mencionado previamente, en el caso de la dosificación de vancomicina, tenemos software que predice cuál es la dosificación más apropiada para un paciente según sus variables clínicas y paraclínicas, incluso antes de la primera
medición de los niveles séricos del fármaco, de esta forma, basado en algo que se llama la modelación bayesiana, se podría asegurar desde el inicio una instauración de una terapia segura y potencialmente efectiva en el paciente, que se puede ir ajustando en función de las mediciones séricas de los medicamentos. Y pues la identificación de patrones en general, pues, que pueden ser de alguna forma no percibidos por los seres humanos, ese tipo pues, de software podrían identificarlos y hacerlos conocer. Entonces, es una página web que tiene también, digamos, que es de mucha actualidad, se llama Futurepedia. Esta Futurepedia es una página que recopila diferentes software asociados pues, a inteligencia artificial y pues tiene un tag, una etiqueta o como es una categoría exclusiva de productos asociados pues como para el cuidado de la salud, algunos de estos destinados a pacientes, algunos de estos destinados a prestadores de servicios en salud, profesionales de la salud, algunos de pago, algunos de libre acceso. Entonces, pues es una recomendación pues, que chequeen esta página futurepedia.com y le den pues, un vistazo pues, a cada una de estas herramientas que podría eventualmente ser de utilidad en sus quehaceres profesionales. En términos pues, como de prevención de los errores de medicación, que es un aspecto pues, como también importante en la terapéutica, tenemos los sistemas de prescripción electrónica, pues, que sabemos que es de lo más básico evitan que se cometan este tipo de errores, por ejemplo, asociados pues, como el error humano, como la legibilidad de una prescripción y demás, ¿cierto? Entonces, los errores asociados a la transcripción y a todo lo que tiene que ver pues, con lo que son documentos manuscritos, que digamos hacer pues como la migración a estos. Estos sistemas de prescripción electrónica en la actualidad no solamente facilitan la prescripción utilizando pues como fuentes digitales y demás, evitando el uso manuscrito, sino que ya incorporan algunas de las herramientas vistas o dialogadas al respecto en lo que tiene que ver con los software de ayuda a la toma de decisiones clínicas. Es decir, a veces internamente los equipos en los hospitales programan los sistemas de prescripción electrónica con alertas, de tal forma que se identifiquen dosis máximas, que se puedan identificar potenciales interacciones e incluso potenciales incompatibilidades de accesos venosos. Tengo las bombas de infusión inteligentes en las cuales pues, se programan diferentes librerías de medicamentos. En estas librerías pues, ya se tienen ajustadas algunas tasas de infusión en función de parámetros como lo son el peso de los pacientes, el área de superficie en la cual se usa el fármaco. Y en ese sentido, pues se pueden evitar errores de medicación. Asimismo, estas bombas, pues guardan algunos registros muy importantes que pueden ser de utilidad para el clínico, incluso para los referentes de los programas de tecnovigilancia en cuanto a que registran las tasas de infusión, las cantidades de fármacos administrados, la hora de inicio de las infusiones y el término de las mismas, lo cual facilitaría eventualmente investigaciones de ensayos de reacciones adversas en el blanco de los programas de farmacovigilancia institucionales. Y el sistema de código de barras, pues que es algo pues, que ya tiene bastantes años en haber sido propuesto e implementado en diferentes países, incluso en el nuestro, el cual facilita la identificación en toda la cadena, ¿no? La identificación del medicamento, la identificación del paciente y a través pues, de una referenciación cruzada se garantiza de que el paciente correcto tenga el medicamento correcto en el momento correcto. Bueno, voy a hacer un poco más rápido para poder lleguemos al aspecto logístico y darle paso pues, a mis compañeros. Como mencionaba, pues todas estas herramientas facilitan la adherencia, la farmacovigilancia. Y tienen pues un impacto positivo a nivel farmacoterapéutico
de manera pues indudable en este punto. En cuanto a la gestión logística de medicamentos, tenemos sistemas que facilitan la gestión de inventarios. Por ejemplo, tenemos gabinetes automatizados en los cuales hay diferentes perfiles de profesionales que están autorizados a extraer o no ciertos medicamentos. Algunos de estos gabinetes más modernos cuentan con visión computarizada, es decir, identifican si hacen falta dentro de un listado en stock algún medicamento y de tal forma sugieren su reposición oportuna para garantizar que los pacientes tengan acceso a medicamentos que puedan requerir en el futuro. Por lo cual, pues, digamos, también ha sido algo importante en el control de stock en tiempo real. Digamos, todos estos dispositivos y este hardware como tal facilita lo que tiene que ver con los procesos de distribución, que nuestro medio pues está muy mediado por el ser humano, los agentes excepcionales de farmacia, que pues digamos, de forma podría primero hasta cierto punto el potencial error humano que existe cuando los sistemas y procesos no tienen controles asociados con este tipo pues, como de tecnologías. Y bueno, en general, pues recordarles que la tecnología es algo inherente al ser humano en todos los ámbitos, particularmente en la salud, específicamente en las UCIs. No hay que tener miedo al uso de la tecnología, a la adopción de la misma. Esta pues, nos permitirá afrontar los desafíos que se vienen cada día con el abordaje pues, de estas tecnologías sanitarias tan importantes al paciente. Estas tecnologías en general pues, siempre facilitarán la gestión eficiente del recurso y pues, digamos, nos abrirán la puerta a un futuro prometedor en donde la innovación continúe transformando las UCIs y la seguridad del paciente. Eso es lo que tenía para comentarles, agradeciéndole mucho por su atención, quedo atento a cualquier pregunta. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muy buena su presentación. Ahora le damos espacio a la doctora Cristina Pinilla. Ella es ingeniera biomédica, tiene una maestría en gestión de tecnologías de salud y es especialista en la evaluación económica en salud. Y el día de hoy nos va a hablar sobre la relación del tomador de decisiones. De proveedor y qué de decisión proveedor y pues los aspectos clave con ella. Y ahora, después de que ella haga pues su presentación, pues damos espacio a las preguntas, tanto para el doctor Andrés Torres como para la doctora Cristina Pinilla. Doctora, casi no se le escucha, creo que falta prender el micrófono. Ya, perdón, tuve No te preocupes. problemas técnicos, me perdone si es de mi teléfono, denme un segundito, pero bueno, ya justo acabo de enviar la presentación, de verdad, mil disculpas, pero bueno, la idea es poder compartir en este espacio los pocos conocimientos que se tienen al respecto, pero sobre todo poder llevarnos una idea de la importancia de las relaciones que deben haber para la toma de decisiones informadas. Entonces, siguiente diapositiva, porfa. Ya me presentaron. Entonces, bueno, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Bueno, la pregunta acá y la pregunta más importante es cómo seleccionar un dispositivo médico y cómo ir de la mano con esta relación. Proveedor, es importante tener en cuenta que seleccionar un dispositivo médico, pues resulta complejo, ¿cierto? Porque existe un proceso transparente que debe tenerse presente, que debe ser necesario, obviamente requiere una información previa, requiere un racionamiento obligatorio por parte del equipo, requiere unos datos en realidad que puedan ser contrastados, es decir, necesitamos comparadores y requerimos una evaluación de las necesidades para lograr en realidad una asignación de prioridades y una excelente selección de la tecnología. Es bueno tener en cuenta que es sumamente importante cada uno de estos pasos y la transparencia en este proceso. ¿Por qué? Es importante también tenerlo presente, pero sobre todo traigo un ejemplo que me gustaría citar con ustedes, ¿cierto?
Y es en Países Bajos, solo se realizan anualmente. Este es un estudio de hace aproximadamente 10 años. 17.000 exploraciones mediante PET, ¿cierto? Que es tomografía por emisión de positrones. Y a pesar de haber comprado 24 equipos para la época que hacen la misma, pues que tienen presente la misma oportunidad de diagnóstico, con la capacidad total para realizar por lo menos 3 veces lo mostrado, es decir, aproximadamente 51.000, pues podría ser este un ejemplo importante en la adquisición realizada sin tener en cuenta la evaluación de las necesidades, la relación coste-efectividad y tampoco las prioridades y la distribución pues de los recursos, ni la prioridad de los recursos, ¿verdad? Tenemos en este caso, o en ese caso, ¿no? Para Países Bajos, 24 equipos con una capacidad para 51.000 tomas o tomografías en este caso, pero de las cuales solamente se han realizado 17.000. Entonces nos estaría sobrando un número importante de tecnologías que es importante tener en cuenta a la hora de tomar las decisiones. Este es un ejemplo importantísimo y como con eso damos la bienvenida al espacio. Barreras para la selección de dispositivos médicos. Esto también es el segundo paso que se debe tener en cuenta y que como tomadores de decisiones muchas veces debemos tener claro. Los recursos son finitos y las necesidades son infinitas, como lo hemos mencionado y como se ha mencionado en muchas ocasiones. Pero ¿qué pasa? Que estos obstáculos para la selección, en este caso racional de las tecnologías, puede ser o puede deberse por falta de información o otras que se encuentran listadas acá, ¿cierto? La decisión de comprar un dispositivo médico determinado, pues siempre se va a basar en la percepción de que cubrirá una necesidad, ¿cierto? Cierta necesidad, la necesidad que se tenga en la institución, la necesidad que se tenga por parte del prestador, del médico, etcétera, ¿cierto? Y por lo tanto, para lograr una selección racional de estas tecnologías, requerimos información sobre la necesidad como tal, ¿cierto? Y cuál va a ser el grado en que este dispositivo nos va a solucionar esta necesidad, ¿cierto? Un informe reciente señala que gran parte del gasto sanitario se dedica a actividades que no mejoran la salud y la inversión es dedicada pues a comprender mejor las ventajas relativas que puede tener las distintas opciones. Entonces es importante tener presente que una de las barreras es la falta de información de qué es lo que estamos comprando o qué es lo que estamos adquiriendo frente a las necesidades que nosotros tenemos. Otra es la fascinación por la tecnología, que también me parece bastante relevante. ¿Por qué? La tecnología puede hacer que los responsables de la toma de decisiones pues no vean la necesidad en una valoración objetiva basada en la lógica común, ¿cierto? Y que simplemente nos dejemos llevar o el tomador de decisiones en ocasiones se deje llevar por la simple existencia pues de tecnologías innovadoras, de que lo nuevo siempre es mejor y pues que con esto se va a suponer una necesidad satisfecha en la toma de decisiones, en la adquisición de la tecnología de acuerdo a la toma de decisiones. Entonces, importante también, en este sentido, la fascinación, por la tecnología se identifica como un obstáculo o como una barrera para la selección racional de dispositivos médicos. Otro es la influencia de las preferencias personales, que también puede determinar la selección de dispositivos médicos en los países menos desarrollados. Yo leí un artículo súper interesante que ponía un ejemplo importante y que quiero compartirles. Es posible que un ciudadano, no sé, de un país con recursos limitados, vaya a estudiar medicina, una especialización o simplemente su pregrado a Estados Unidos, a Europa, ¿cierto? Y que durante este periodo en el que estudió se acostumbre a trabajar con dispositivos médicos mucho más complejos de los que se tienen en su territorio nacional, ¿cierto? Mucho más complejo significa también o probablemente mucho más costoso, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que al volver a su país de origen para trabajar en un hospital, una entidad, centro hospitalario, entidad clínica, etcétera, ¿cierto? En la prestación de servicios de salud, este médico recién licenciado, recién graduado, con su especialidad, pueda llevarle a presionar a la gerencia del hospital para que compre el equipo en cuestión sin tener en cuenta la necesidad puntual a la cual podría responder
o cuál podría ser ese beneficio global, ¿cierto?, para la salud pública en la que podría aportar en este entorno, teniendo en cuenta que son entornos completamente diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Que este médico puede querer o desear ofrecer a sus pacientes los posibles beneficios de esta tecnología, ¿cierto? Que puede ser mucho más compleja y ya ha tenido la experiencia de los buenos resultados que ha adquirido pues durante su utilización en su práctica. Pero esto también puede ser uno de los obstáculos para selección ra racional de dispositivos médicos. Otro que me parece súper importante son los costos elevados, ¿cierto? Conocemos que además de los costos de la compra de un dispositivo médico, pues en particular cuando es complejo o es un dispositivo médico controlado, suele ser tan solo la punta del iceberg económico, como lo mencionan los economistas, ¿cierto? Los costos de los accesorios, las garantías, el transporte, las entregas, instalaciones u otros costos de mantenimiento, probablemente repuestos, los consumibles que conocemos o los reactivos para los kits diagnósticos, no sé, entre otros como capacitación y demás, pueden suponer más del 80% del costo total de un dispositivo médico. ¿Qué pasa? En cierta medida, las dificultades para los países, pues naturalmente pueden verse incrementadas por sus pues, sistemas, ¿no? Y los presupuestos sanitarios de casi todos los países en desarrollo incluyen una partida o un presupuesto importante para medicamentos, ¿cierto? Pero muy pocos configura esta selección de recursos para dispositivos médicos, que muchas veces pues constituyen un gasto pues no planificado, no presupuestado y pues se convierte también en un obstáculo. Y el último obstáculo, no menos importante, es en realidad la colusión y la corrupción entre tomador de decisión y proveedores. Y pues lo traje acá a colación teniendo en cuenta que debe haber una comunicación importante y asertiva entre el tomador de decisión y el proveedor, donde se comunique cuáles son las necesidades que nosotros tenemos o que se tienen dentro de la institución o como prestador, cuáles son mis necesidades y que el proveedor en realidad en esa comunicación clara pueda identificar en realidad cómo me puede satisfacer estas necesidades, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que uno de los obstáculos en realidad es la colusión y la corrupción entre ambas partes, ¿cierto? Para el tema de dispositivos médicos, y no solo para dispositivos médicos, también se han visto en otros escenarios, pero hay datos que indican que esta práctica está o se encuentra extendida no solamente en los países que están en desarrollo, ¿cierto? Sino para también países industrializados. Existe un estudio por Transparencia Internacional, que es una organización de la sociedad civil que ha sido creada para combatir la corrupción y sitúa la adquisición de medicamentos y dispositivos médicos en el cuarto lugar de una lista de siete actividades, pues que conllevan a un riesgo alto de corrupción, ¿cierto? Expertos entrevistados, pues por dicha organización, lograron afirmar que los funcionarios de varios ministerios de salud y muchos administradores y tomadores de decisión hospitalario inflan el costo de los equipos médicos o de los dispositivos médicos o de los medicamentos en colusión con proveedores privados y pues se reparten la diferencia no registrada, que puede ser en hasta 5 veces el costo real. Esto pues acá está referenciado para que también si alguno quiere como ampliar un poco el tema, pues lo pueda revisar. Esto no solamente ocurre en países de Latam o de América Latina, sino también países de Europa y Asia que también pues son bastante importantes en la industrialización de tecnologías. Entonces, bueno, para no dar más detalle, a la hora de seleccionar un dispositivo médico, yo sé que esto ya lo habíamos hablado tal vez en otra charla, pero seguramente acá nos estarán acompañando muchas personas nuevas también. Y es importante reconocer que a la hora de seleccionar un dispositivo médico, cualquier hospital o clínica o centro de salud, pues deberá basar su decisión en la respuesta a preguntas como las que se mencionan acá, ¿cierto? ¿Qué necesidad clínica responderá al dispositivo? ¿Corresponde a la necesidad de las prácticas de atención sanitarias aceptadas? Es decir, esas son prácticas que yo estoy realizando en mi institución y que está dentro de la documentación como procesos prioritarios dentro de la normatividad y dentro de la habilitación que yo tengo para mi institución, ¿cierto? ¿El costo de este dispositivo está justificado por la necesidad? ¿Es una prioridad en el contexto concreto?
Se ha comprobado la seguridad y la efectividad de esas tecnologías, son adecuadas para mi necesidad, el dispositivo es adecuado teniendo en cuenta pues el nivel en el que se utilizará y la disponibilidad probable de recursos para su conservación, mantenimiento, reparación, etcétera, ¿cierto? Se proporcionará la capacitación necesaria, lograré eso. Esto tiene que estar convenido y esas preguntas las ponemos acá porque finalmente hacen parte de la evaluación, pero sobre todo de la evaluación que yo tengo que hacer acompañada con el, con, no solamente con el tomador de decisión, sino desde el tomador de decisión con el proveedor, ¿cierto? ¿Se va a proporcionar y va a resultar adecuada la infraestructura física actual o debo realizar ajustes o cuáles son los cambios que debo tener? Entonces, ¿qué pasa? Siguiente diapositiva. Gracias. Entonces, ¿qué pasa? Acá lo que nosotros podemos ver es que para la toma de decisiones racional y acompañada claramente se requiere un equipo multidisciplinario. La mayoría de expertos cree que quien mejor puede contestar estas preguntas que mencionamos anteriormente es un equipo que se encuentre formado en varios tipos de especialidades, ¿cierto? Especialidades clínicas, ingenieros biomédicos, personal médico y de enfermería, ingenieros civiles o arquitectos hospitalarios, personal financiero, equipo de epidemiología y economistas de la salud, pero lo más importante es que el ordenador del gasto o el tomador de decisión final esté involucrado en todo el proceso de selección, de evaluación y selección de esa tecnología, ¿cierto? En la medida de lo posible, el proceso de adquisición debe ser gestionado por un equipo que represente diferentes funciones realizadas en el centro de atención sanitaria y sea consistente, pues claramente con las limitaciones, perdón, presupuestarias que se restringen o que pueden re restringir sus decisiones, ¿cierto? El tamaño y la composición del equipo siempre van a depender pues de la naturaleza del hospital, ¿cierto? No va a ser el mismo grupo que evalúa tecnologías en una institución prestadora de servicios de salud de alto nivel como una de pronto de un nivel primario. Entonces, ¿qué podemos ver? Que dentro de las evaluaciones de tecnologías sanitarias, que también hemos mencionado el tema en varios escenarios, ¿cierto? Es importante mencionar que sí o sí se debe tener en cuenta tres aspectos importantes. Uno, lograr hacer una revisión rápida de literatura o referenciación internacional que nos responda esa pregunta picot, ¿cierto? ¿Cuál va a ser en realidad la población que yo voy a impactar, ¿cierto? ¿Cuál es la necesidad y cuál es la necesidad insatisfecha y cuál es la población que se va a ver beneficiada con el uso de esta tecnología? La intervención utilizada, ¿cierto? Y el comparador, ¿cuál es el gold standard? Y el resultado esperado, ¿cierto? Adicional a ello, necesitamos hacer una evaluación del contexto de la organización donde el tomador de decisión debe estar acompañado siempre del proveedor. Como lo mencionaba, en una comunicación abierta, tranquila y transparente que permita identificar que la necesidad que yo tengo en mi institución, pues claramente es la que el proveedor con su solución o con sus múltiples soluciones me puede apoyar, ¿cierto? Y sobre todo, realizar un análisis económico en conjunto que permita en serio identificar cuáles son las posibles alternativas que yo tengo al adquirir esta tecnología. Entonces, ¿qué pasa? Que es importante que también reconozcamos que la necesidad no siempre va a nacer del prestador, ¿cierto? La necesidad no siempre nace del prestador de servicios de salud. Sabemos que la industria en dispositivos médicos presenta diferentes alternativas, soluciones o innovaciones para la prestación en servicios de salud y que debemos evaluar detenidamente. La necesidad claramente no siempre va a nacer del prestador. Muchas veces nosotros tenemos o creemos tener en nuestras instituciones toda la solución o algunas soluciones a la mayoría de soluciones a nuestras problemáticas, pero muchas veces y teniendo en cuenta la capacidad y el aumento en el cambio tecnológico, pues podemos tener más posibilidad y de alcanzar o de cambiar las tecnologías en salud que tenemos en nuestra institución. ¿Y esto qué pasa? Que es a detalle lo que tenemos que revisar cuando estemos haciendo la evaluación del dispositivo médico en esa relación tomador de decisión y proveedor, ¿cierto? En este sentido, existen demostraciones en estas tecnologías que se utilizan para promover la tecnología. El concepto, en realidad, como lo vemos en el slide de equipo biomédico en demostración, se refiere a aquel que no ha sido utilizado en pacientes. Y que pudo haber si
que pudo haber sido utilizado en otras demostraciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa esto? Que teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente en esa captación de necesidad por parte del proveedor y el tomador de decisión con toda la información o con toda, sí, con toda la claridad de la información de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a las posibilidades y de acuerdo a los presupuestos que se tengan dentro de la institución, pues pueden en realidad iniciar procesos de demostración porque claramente estos pueden incluirse en la evaluación para la toma de decisión final y es un criterio fundamental que permitirá recolectar información en pro del proceso de decisión. Entonces, existen normalmente en instituciones prestadoras de servicios de salud mucho tabú en cuanto a la demostración, ¿cierto? Y los procesos de demostración deben estar acompañados precisamente para lograr identificar cuál va a ser el impacto que puede tener la solución de esta necesidad en realidad. Si es lo que yo necesito y si es lo que yo busco, porque esta decisión no la voy a tomar solo yo, ¿cierto? Y es un proceso apoyado claramente con todo el equipo. Entonces, precisamente estas demostraciones de tecnología van a apoyar en realidad al tomador de decisión a revisar cuál es el camino más viable. Y acá lo que podemos observar es que de la transparencia del proceso y siguiendo cada una de las etapas que corresponden, se desarrollará una discusión importante que va a permitir brindar al ordenador del gasto, sea en este caso el tomador de decisión, un contexto real del impacto que tendrá la implementación o no de la tecnología en el ámbito clínico, ¿cierto? Y podrá tener la claridad frente al proveedor de su necesidad. Lo que mencionábamos al inicio, la transparencia en la comunicación con el proveedor. Importantísimo ser transparentes, no solamente en decir, bueno, ¿cuál es la cantidad de pronto de dinero que yo tengo presupuestado para cubrir esta necesidad, pero sí dentro de la necesidad que yo tenga? Como lo mencionábamos también y lo mencionaron ayer en algunos escenarios, no simplemente es querer tener la oportunidad de tener nueva tecnología o tecnología de punta, sino esa tecnología de punta o esa inversión que yo voy a realizar en realidad va a suplir las necesidades que yo tengo en mi institución. Si mi institución queda en La Guajira y tengo que diagnosticar ciertos pacientes de población wayú, que probablemente tendré que buscar otros mecanismos o nuevos mecanismos para lograr impactar esta población. Son diferentes las necesidades que podemos tener de pronto en un territorio como Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín. Entonces, bueno, dejé acá algo que me pareció muy importante y que me gustaría compartir con todos ustedes, que son las posiciones dos posiciones diametralmente expuestas. Entonces, acá voy a leer textualmente, bueno, no alcanzo a ver, pero me voy a esforzar. La libertad, son dos posiciones y ambas posiciones están mostrando como la diferencia de lo que actualmente y de lo que todavía tenemos actualmente sobre la mesa, ¿cierto? Entonces dice un cardiólogo muy reconocido en 1983 que se llama John Hampton, que la libertad clínica ha muerto y nadie lo lamenta. La libertad clínica era un derecho de los médicos a hacer cualquier cosa en que su opinión fuese la mejor para sus pacientes, ¿cierto? En los días en que no existía investigación y en que el tratamiento resultaba tan inocuo como ineficaz, no existía más que la opinión del médico. Pero ahora, con la opinión no basta. Si carecemos de los recursos para hacer todo lo que técnicamente sea posible, la asistencia médica debe limitarse a lo que es probada, a lo que es de probada utilidad. Y la profesión médica tendrá que dejar su opinión al lado. ¿Qué pasa? Que esta comunicación o esta posición se dejó ver en 1983, pero años antes se había publicado otra posición por un médico del estado de Nueva York, aproximadamente de 2 a 4 años anteriormente, no se encuentra como tal la información específica de cuándo fue, de la fecha en la cual fue publicada, pero publica algo completamente contradictorio, que es lo siguiente. Recientemente, un número cada vez mayor de artículos aparecidos en esta y otras revistas se han centrado en la costo-eficacia de los procedimientos diagnósticos y diagnósticos terapéuticos. Subyace en ellos la opinión de que las opciones, perdónenme, no se basan solo en consideraciones estrictamente clínicas, sino también en consideraciones económicas que pueden afectar al paciente, al hospital y a la sociedad.
Opino que tales consideraciones no están de acuerdo con la práctica médica ética. Un médico que cambie su propia forma de practicar la medicina a causa del coste, en vez de por consideraciones puramente médicas, se pone realmente en la cuerda floja, en la ética comprometida y las prioridades cacareadas. Entonces, estas dos posiciones diametralmente opuestas son, bueno, dos, no, una, el deber del médico de hacer todo lo que se pueda por su paciente, no importando lo que cueste, y el punto de vista B, por decirlo de alguna manera, es el deber del médico de tener en cuenta los costes al decidir qué debe recomendar para un paciente. En este caso existen varias formas de seguir adelante al afrontar este vivo contraste de opinión que vemos acá en este momento, pero claramente serán costos de oportunidad que se tendrán que evaluar en cada una de las instituciones. Digamos que esto como por temas de reflexión. Y bueno, no, muchas gracias por su atención, como para cerrar este espacio y dejarles esta reflexión, pero sobre todo dejar sobre la mesa que existen factores importantes y factores claves que se deben evaluar y que deben trabajarse de la mano con el proveedor para la correcta toma de decisiones y la cantidad de decisiones informadas que sean necesarias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora, por su muy buena presentación. Pues en este momento no tenemos preguntas, pero sí quisiera invitar a nuestro doc al doctor Eduardo Varicela, si él podría como desarrollar un poco lo que puso en el chat en cuanto a la evaluación de las necesidades en un sistema de salud. Con eso podemos ampliar la pregunta y podemos hacérsela a la doctora Cristina. Doctor Eduardo. Bueno, yo ahí lo que veo en el comentario, Estaba en a ver, lo eso, voy a leer. estaban decidiendo eso, no sé, hoy por fin se lo hicieron. Hola, doctor Barcial, adelante. Un momentico. No, yo lo que quería decir es que en los países donde hay sistemas de salud semiprivado o fundamentalmente estatal, como son los países nórdicos, España, Italia, qué sé yo, uno puede hacer una planeación de tener comprado tanto, en el ejemplo que pusieron ahí, PET scan por zona o número de habitantes, pero en un país como Colombia, donde la competencia es feroz y todo es arbitrario, pues estoy seguro que sobran equipos tanto de resonancia como de PET, como de cualquier otro equipo. Médico, porque no hay manera posible de lograr una planificación. Aquí las cosas están determinadas por la oferta y la demanda y no por las necesidades reales de la población. Vale, Doc, muchas gracias. Sí, estoy de acuerdo con usted precisamente en el tema de que sí tenemos muchos equipos también en un posiblemente cementerio de hospital o en algunos cementerios de equipamiento biomédico donde nunca siquiera se han sacado de sus cajas, pero sí es importante tener en cuenta que existe un instituto que está evaluando estas necesidades precisamente para priorizar estos recursos. Entonces, sí, claramente estoy de acuerdo con lo que nos menciona, porque es muy complejo y precisamente teniendo en cuenta cómo se comporta el mercado en nuestro territorio, ¿cierto? Pero precisamente teniendo en cuenta esa cantidad de necesidades importantes que hay, es importante priorizar dónde se van a ubicar estas posibles necesidades. Distritalmente ya se están tomando diferentes mecanismos para poder evaluar estas necesidades y poder adquirir las tecnologías que se requieran, pero claramente sí estamos un poco lejos de lo deseado. Pero sí, muchas gracias por su comentario. Doctora Cristina y Andrés, en este momento pues no tenemos más comentarios en el chat. Quisiera dar también como una retroalimentación a manera de conclusión a todos nuestros participantes. En esta sesión pudimos entender cómo la gestión en tecnología y salud nos invita a planear, a plantear procesos racionales de adquisición y de utilización de todos los recursos que beneficien tanto a los usuarios como al sistema en general.
Es muy importante entonces que tengamos presente cómo en las instituciones se debe tener implementado un plan de tecnovigilancia, un comité de tecnovigilancia y evaluaciones frente a las tecnologías en funcionamiento, verificando siempre una aplicación a futuro para los pacientes y prevenir eventos adversos. Al de pronto también, si alguien tiene alguna opinión adicional al respecto, los mismos ponentes que tuvimos en esta sesión del Comité de Tecnología es bienvenido. Doctora, nos está escuchando, perdón. Perdón, normalmente no me conecto desde el teléfono, pero bueno, aprovecho para agradecerles por el espacio. Sobre todo me encantó la participación del doctor Andrés. Es importante también tener en cuenta la gestión de medicamentos para este tema, no solamente desde la parte que normalmente se lleva, ¿cierto? Que es farmacovigilancia y demás, sino en realidad cómo se están llevando estos procesos informados también para la toma de decisiones. Bueno, no, agradecerles de verdad por el tiempo y por el espacio y pues si tienen alguna pregunta, no duden en contactarnos. De acuerdo, yo me uno a lo comentado por la doctora Cristina. Agradezco también su excelente intervención. Y si tienen alguna duda, efectivamente pueden contactarse con nosotros. Muchas gracias. No se está escuchando. Hola Laura, buenas tardes, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos. Deseando que estén muy bien. Y bueno, vamos a continuar con nuestra siguiente charla. Que va a ser dada. Hoy contamos con la compañía del ingeniero Dani Sepúlveda. Él es ingeniero biomédico ma con maestría en ingeniería electrónica y computadores, con más de 10 años de experiencia en el sector hospitalario. Cuenta con grandes habilidades para la implementación de desarrollos y avances tecnológicos hospitalarios. Actualmente, Dani trabaja en Dräger Colombia como responsable de la línea de monitoreo y Data Business. Bueno, Dani nos va a empapar con el tema sobre conceptos básicos en redes de datos, soluciones digitales e interoperabilidad. Entonces, Dani, el micrófono es todo tuyo. Hola Laura, hola a todos, ¿me escuchan bien? Sí. Vale, mil gracias por la presentación. Bueno, voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman si ven cuando la vean. Ahí estamos bien. Ah, listo, perfecto. Entonces, bueno, como Laura lo ha mencionado, vamos a enfocarnos en algo sobre un tema que de verdad ha ido desarrollándose día a día y es todo el tema de interoperabilidad. Bien sabemos que el mundo hoy en día ha estado cambiando, ha tenido grandes evoluciones y desarrollos. Hoy en día hablamos mucho de inteligencia artificial, del Internet de las cosas, de Machine Learning, de todo el sistema de información de data en la nube. Han habido también muchos desarrollos por todo el tema de social media. Como acá estamos reunidos por Zoom, han habido de verdad grandes desarrollos en todo este tema de aplicaciones y también hemos tenido grandes desarrollos con el tema de análisis de datos o de data analytics. De ahorita vamos a ver un poquito al final qué es lo que podemos hacer con esta información de datos y lo vamos a aterrizar en un entorno de la UCI. Nada, como vemos, todos los dispositivos o todas las tecnologías hospitalarias han tenido esa necesidad de empezar a conectarse. ¿De conectarse a dónde? De conectarse a la red, de conectarse simplemente a Internet. Y es ahí donde tenemos ese pensamiento de pronto algo disruptivo, porque tenemos los ingenieros biomédicos, pero a veces no tenemos claro los conceptos de qué es una dirección IP, de cómo nosotros ir a hablar con un ingeniero de IT o de sistemas. Entonces, hacia ahí es donde hemos preparado la primera fase de la charla de poder entender un poco más esos conceptos básicos de redes y poder nosotros como tener esa base principal o ser más sólidos cuando vamos a montar un proyecto.
Entonces, por eso vamos a tener como el conceptos básicos de redes y así es donde hemos preparado este inicio de la presentación. Entonces, arrancamos definiendo esto, ¿qué es una red? Entonces, simplemente es cuando yo vengo, conecto un grupo de dos o más dispositivos. Hablemos, por ejemplo, un celular que se conecta, supongamos, con otro celular de forma donde doy acceso a Internet. Entonces, aquí es donde yo estoy creando internamente una red o cuando yo conecto, por ejemplo, mi computadora con mi Access Point, ya sea el proveedor que ustedes tengan, internamente también están creando una red. Entonces, cuando yo estoy creando un grupo para conexión de dos o más dispositivos, ya estoy automáticamente creando una red. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque estoy intercambiando datos o sistemas de información. Estos son los datos o las descripciones principales que yo debo tener de pronto un poco más en general. Entonces, debo saber qué es una tarjeta de red, que es algo que hoy en día usamos mucho, que se llama servidores o direccionamientos IPs o algo que es donde nosotros conectamos todos los dispositivos que se llaman switches, que es algo que se llama routers o firewalls. Esto se usa más principalmente para todo el tema, los firewalls para sistemas de protección de datos o sistemas de ciberseguridad, protocolos LAN, WAN, VLAN, configuración de access point, toda la parte de los del Wi-Fi, canales, que es todo esto. Entonces, es aquí como se reúne el resumen principal de algo que nosotros debemos tener un poco más claro al momento de irnos a enfrentar, por ejemplo, nosotros como ingenieros biomédicos también a una parte de ingeniería de sistemas. Listo, entonces, pues nada, vamos a arrancar con esto. ¿Qué es una tarjeta, ya sea una tarjeta cableada o una tarjeta inalámbrica? Esto se conoce principalmente como una NIC. Entonces, la NIC es la tarjeta de red, lo cual cuenta con una interfase, ya sea una interfase de conexión cableada o una interfase de conexión inalámbrica. ¿Listo? Entonces, si un ingeniero de sistemas nos dice cuál es la NIC de tu computadora o de tu dispositivo médico, solo existen dos, o cableado o inalámbrico. ¿Listo? Ahora vamos a conocer, por ejemplo, las direcciones IPs. Cada computador o cada celular o cada dispositivo médico al momento que se conecte, nosotros vamos y configuramos una dirección IP. ¿Listo? Entonces, las direcciones IP es como ustedes de pronto lo pueden ver acá. Esto es un ejemplo, 173.194.43.7. Esto es un ejemplo que nosotros tenemos y se componen principalmente de cuatro números que van entre el rango de 1 a 254. Y algo muy importante, que cada dispositivo que yo conecte a red, yo puedo o idealmente debo configurar esta dirección IP. Entonces, esto se conoce como una dirección IP. Entonces, ya sean los cuatro dígitos, por lo general en muchos proyectos nosotros configuramos direcciones IP como 192.168.0.10. Entonces, de esta forma, yo identifico que ese dispositivo va a tener esta dirección IP. ¿Ok? Existen direcciones IP estáticas o dinámicas. ¿Cuál es la diferencia principal? La estática es una dirección IP que yo fijo. Supongamos, le solicito al ingeniero de sistemas cuando voy a implementar un proyecto, por ejemplo, de centrales de monitoría, que me dé el rango de las direcciones IP y él me da la dirección IP es esta. Entonces, yo simplemente voy al dispositivo médico y le coloco este número, por ejemplo, 192.168.1. ¿Listo? Entonces, el último número es el que se cambia y existen direcciones IP dinámicas. ¿En qué consiste esto? Por ejemplo, cuando un computador se conecta automáticamente a un Wi-Fi, el computador automáticamente asigna una dirección IP, va y busca una dirección IP disponible. Y pues esta ya es tomada por el dispositivo, ya sea computador, ya sea celular. Entonces, todo lo que nosotros conectamos a la red debe fijarse una dirección IP, entonces ya sea automática o de forma manual. Esto es algo que nosotros, como ingenieros de pronto biomédicos o en algunos casos como sistemas,
Empezamos a detectar cuáles son las direcciones IPs que me están teniendo conexión entre la red. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un 192.168.36 punto algo. Entonces, vemos que cada uno de los dispositivos cuenta con una dirección IP y logramos identificarlo por algo que se llama máscaras. Entonces, la máscara es como la huella digital de la tarjeta de red NIC que antes nosotros veíamos. Entonces, es aquí donde tenemos este acceso a la información. Entonces, esto es como un comando que nosotros establecemos en nuestros computadores para poder saber hacia dónde nos estamos conectando y con qué nosotros tenemos un sistema de integración de datos o de comunicación entre otros dispositivos. ¿Listo? Nada. De pronto, para tenerlo claro, existen diferentes cables. Entonces, existe, por ejemplo, cable categoría 5E, cable categoría 6, cable categoría 7, 8 y existen cables de fibra óptica. Principalmente, ¿cuáles son las diferencias principales? Entre mayor es la categoría, mayor frecuencia o longitudes de onda yo voy a empezar a transmitir en cuanto a la transmisión de datos entre un dispositivo A y un dispositivo B. Entonces, por ejemplo, vemos hospitales muy antiguos y es ahí donde empezamos a tener como ese primer bloqueo de proyectos principalmente, que nos empezamos a encontrar con hospitales muy antiguos y tienen categorías de cables, por ejemplo, 5. Entonces, cuando nosotros vamos a conectar dispositivos médicos, es ahí donde empezamos a tener como ese bloqueo para poder llevar a cabo proyectos que se tienen con estos hospitales o clínicas, simplemente porque no tenemos una adecuada conexión entre los dispositivos médicos y los servidores para poder tener esta serie de aplicaciones. También existen cables de fibra óptica. Esto es, digámoslo así, es el que permite mayor conexión en cuanto a transmisión de datos. Entonces, en la mayoría de proyectos, por ejemplo, cuando se utiliza, por ejemplo, análisis de información de videos o cuando yo conecto un dispositivo de videos, por lo general son con cables de fibra óptica. Incluso hay hospitales que ya se están empezando a conectar solamente con fibra óptica, pues para poder tener estos alcances también a futuro. ¿Listo? Entonces, es muy importante que sepamos y que tengamos en cuenta que existen diferentes cables de categoría, entre el 5, el 8. Otra razón principal y que debo yo tener en cuenta en los proyectos es que entre mayor sea la longitud de cable, perdón, entre mayor sea la categoría de cable, pues mayor precio va a tener. Entonces, es ahí donde también es importante poder tener una adecuada asesoría de pronto con la parte de IT de cuál es la categoría de cable que ustedes van a implementar en sus hospitales como ingenieros biomédicos o como ingenieros de sistemas. ¿Listo? VLAN es algún concepto que nosotros también mencionamos mucho, ya que si nosotros vamos a crear una conexión hospitalaria, por ejemplo, una conexión de equipos de médicos, entonces es muy importante que estos, por ejemplo, estén en una VLAN, que es algo que es como independiente a, con relación, por ejemplo, a las impresoras o simplemente a las computadoras que se utilizan en las estaciones de enfermería. Entonces, de esta forma, nosotros garantizamos que otros dispositivos no se conecten a la red, principalmente donde nosotros tenemos conectados los dispositivos médicos. Entonces, hay algo muy importante, es crear una VLAN de entrada, por ejemplo, si nosotros vamos a realizar una conexión de dispositivos médicos, ya sea por el tipo de aplicaciones, por lo general hay una VLAN dedicada para dispositivos médicos y como les digo, de esta forma garantizamos que otros no se empiecen a conectar con nuestros sistemas y no perdamos, no tengamos pérdidas de la información de los datos. ¿Listo? Bueno, Access Points. Entonces, vemos ahí, por ejemplo, un sistema de conexión. Como vemos, por ejemplo, acá tenemos en el ítem 1 una conexión de Internet. Existe algo que se llama routers y existe el Access Point. Simplemente lo que hace el Access Point es yo poder conectar de forma inalámbrica hacia mis dispositivos de forma, bueno, crear una red de forma inalámbrica. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros nos conectamos en la casa, pues tenemos un access point y que es el ítem 3 y puede haber un híbrido, una mezcla entre el ítem 2 y el ítem 3 y esto se conoce principalmente como router
Entonces hace este conjunto y trabajan entre un router simplemente para que alguien de afuera no se me conecte adentro de mis dispositivos, por ejemplo, mi computadora y mi access point para yo poder acceder a a internet, por ejemplo. ¿Listo? Alguna otra cosa que nosotros a veces trabajamos es algo que se llama SSID. Simplemente es el nombre que está teniendo la red. Por ejemplo, si yo voy y visito un centro comercial, un solo access point puede tener diferentes SSID. Entonces, por ejemplo, está el SSID de gerencia, el SSID de pacientes, el SSID de proveedores. Entonces, un mismo access point puede crear diferentes SSIDs y pues cada uno va a tener sus limitantes. Por ejemplo, ok, este, por ejemplo, no va a poder acceder al WhatsApp web, y así sucesivamente. Entonces, de esta forma, un solo dispositivo o un solo access point pues puede crear diferentes SSIDs y puede tener un bloqueo con relación a a sistemas de conexiones. Algo muy importante cuando nosotros vamos a montar un sistema o un proyecto de Wi-Fi es algo que se llama Wireless Site Survey, lo cual garantiza que va a tener una adecuada conexión con dispositivos. Por ejemplo, si nos vamos a una unidad de cuidado intensivo, si un monitor está conectado de forma inalámbrica, por ejemplo, con la central de monitorización, ok, mediante esto vamos a garantizar de que el sistema está funcionando o tenemos una adecuada potencia en con relación a la señal. Entonces, es algo muy importante que se debe hacer, principalmente cuando nosotros tenemos proyectos de sistemas de conectividad Wi-Fi. Por lo general, en algunos hospitales, la verdad es que no los hacen, pero sería lo ideal que se hagan en la mayoría de los hospitales cuando estamos teniendo sistemas de conectividad de forma Wi-Fi. Laurita, te voy a pedir un favor. No veo el tiempo, entonces cuando falten 10, 5 minutos me avisas, ¿vale? Ok, entonces vamos a continuar. Nos vamos a meter con sistemas de conectividad, interconectividad e interoperabilidad. Vamos a ver un poco las diferencias principalmente. Vemos que, por ejemplo, conectividad es la capacidad de conectarse de un dispositivo A a un dispositivo B. ¿Listo? Entonces, si nosotros hacemos eso, por ejemplo, mi computador que se conecta con un video bien, ok, aquí estamos teniendo conectividad. ¿Listo? Entonces, definamos interconectividad, es cuando yo, por ejemplo, me conecto un computador A con un computador B, con un computador C, y de esta forma nosotros estamos transfiriendo información de datos, por ejemplo, una carpeta compartida entre estos computadores, entonces ahí es donde estamos creando un sistema que se llama interconectividad. Y interoperabilidad está definido por la IEEE, que es, ok, yo intercambio información de datos, pero yo recojo esa información de datos y la utilizo para un fin determinado. Entonces, por ejemplo, yo envío mi mensaje HL7 de pacientes con de información de pacientes con signos vitales. Ok, alguien llega y recoge esa información de datos y hace algo con ello. Entonces, pues ya estamos hablando de interoperabilidad. Aquí nosotros tenemos un sistema de interoperable, por ejemplo, de un hospital. Esta imagen me la compartió la persona de HL7. Y nosotros acá tenemos, por ejemplo, toda la parte de dispositivos médicos. Entonces tenemos, por ejemplo, escenarios de laboratorios clínicos, dispositivos biomédicos y vemos que se empieza a trabajar algo llamado HL7. ¿Listo? Entonces, en HL7, trabajamos por lo general con versiones 2. Algo, 2.3, 2.5, entre otros, y vemos acá HL7 Fire. Entonces, estos dos sistemas de comunicación están para convivir juntos. Entonces, por ejemplo, la mayoría de casos, los dispositivos médicos trabajan con versión o protocolos HL7 versión 2. Algo, y vamos a conocer un poquito de pronto qué es HL7 a continuación. ¿Listo? Entonces, acá nosotros, por ejemplo, tenemos esto Quedan donde es. 5 minutos. Dale, perfecto, muchas gracias. Acá nosotros tenemos este sistema de HL7, entonces, por ejemplo, tenemos dos accesos de HL7. Principalmente lo traigo acá para que ustedes lo vean y lo conozcan.
de qué es un sistema HL7 y cómo está esto codificado. Entonces, por ejemplo, tenemos HL7 ADT y HL7 signos vitales. ¿Cuál es la diferencia principal? El ADT es el que contiene la información de los datos del paciente. Entonces, por ejemplo, identificación, nombre, peso, talla, entre otros. Y HL7 signos vitales contiene el parámetro que se está midiendo, por ejemplo, en el monitor obtenido del paciente. Entonces, por ejemplo, tenemos acá signos vitales, ok, y aquí está codificado de la siguiente forma. Entonces, existen un mensaje de cabecera que principalmente contiene información de la versión de HL7. El Patient Identificator, que es este sistema que se está mostrando acá, exactamente, bueno, esta es información de HL7 versión 2.3. Y aquí vemos, por ejemplo, la identificación del paciente y el nombre del paciente. Y vemos estos que se llaman OX, que son los parámetros. Ok, listo. Entonces nosotros estamos teniendo acá EKG. Y el parámetro medido fue 83. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema de integración, por ejemplo, del HIS o del récord de los sistemas de visualización? Recoger esta información de los datos y los visualizan de alguna forma. Entonces, existen diferentes aplicaciones, incluso existen desarrolladores locales que recogen esta información y lo muestran de una forma mucho más bonita, pues con relación a esto como nosotros lo estamos viendo acá. Principalmente esto es como cómo se maneja el HL7 y ahorita vamos a hablar algo de hacerlo invisible visible, porque por lo general todos los equipos médicos generan datos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Infortunadamente, cuando nosotros tenemos estos datos, muchos datos están en el olvido, pero nosotros podemos recoger esa información de los datos y, digámoslo así, moldear estos datos y empezar a hacer algo que nosotros llamamos hoy en día consultorías. Entonces, ¿qué hacemos nosotros hoy en día? Recogemos estos datos y llevamos a cabo procesos, por ejemplo, de mejorar el efecto sonoro de las unidades de cuidado intensivo por medio del análisis de alarmas. ¿Listo? Entonces, este es un ejemplo que nosotros tenemos, algo que se está haciendo, por ejemplo, acá en Colombia, que es reducir el efecto de sonoro de las unidades de cuidado intensivo. Y nada, esto es algo que se conoce en el paciente que se llama el efecto delirium. Simplemente es que el paciente se va a su casa y él sigue soñando con esas alarmas que sonaban en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, esto es algo que de verdad es una problemática hoy en día muy importante. Y nada, pues se pueden recoger esa información de los datos, se pueden mejorar los efectos sonoros de las unidades de cuidado intensivo tomando algunas opciones, ya sean ampliando los niveles de las alarmas o simplemente verificando que si es un tema del tratamiento, entre otros. Y nosotros vemos acá que, por ejemplo, entre el 85 y el 95% de las alarmas no requieren una acción inmediata. Entonces, esto es algo que también pide la Joint Commission. Si nosotros nos vamos a acreditar, por ejemplo, con la Joint, que es reducir o mejorar el efecto sonoro de las unidades de cuidado intensivo. Entonces, este es un estándar, el estándar número 6 de la Joint Commission. ¿Ok? Nada, esto es algo que nosotros hemos, la verdad, construido con un sistema que de pronto muchos han trabajado o conocen, que es un sistema llamado Power BI. Entonces, extrajimos la información de los datos y analizamos cada una de las alarmas. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ven la alarma más recurrente que ustedes ven acá principalmente, 272, se debe a desaturación en el valor de SpO2. Ok, listo. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos mejorar este parámetro? Voy a poner, por ejemplo, un ejemplo principalmente, de pronto ampliando el límite de alarmas, bajándole de 90 a 89, es un caso que se puede aplicar, o simplemente esto se debe a que el paciente está teniendo algunas desconexiones de la pinza de saturación. Entonces, el tomar estos parámetros y estas alarmas, podemos nosotros realizar algo que se llama consultorías y empezar a reducir el efecto sonoro de las unidades de cuidado intensivo. Vemos, por ejemplo, en 6 días
Han sonado alarmas en diferentes unidades de cuidado intensivas correspondientes a casi 40 horas. ¿Listo? Entonces, es ahí donde de verdad esto genera, debemos generar conciencia de que podemos mejorar el efecto sonoro de las unidades de cuidado intensivo. ¿Listo? Entonces, como les decía, esto es algo que hemos construido en un Power BI. Bueno, de esta forma he finalizado mi corta presentación. Nada, acá tienen mis datos y pues nada, estoy atento a inquietudes o no, no sé si tengan preguntas o bueno, Laura, tú dirás. Hola Dani, aquí te habla Diego. Gracias Hola. por el espacio, por la presentación, muy buena, muy al lugar. Me hiciste acordar de una visita que hice a una UCI donde el paciente tenía encima de la cabeza 50 bombas de infusión y todas al mismo tiempo pitando. Y yo me decía qué fácil sería que estas bombas estuviesen interconectadas y que en vez de Sí. pitar encima de la cabeza del paciente, la enfermera o médico de turno recibiera la información en su celular o en una central y mejorara la gestión de alarmas. Y yo pensaba en eso, yo decía, pobre paciente, cuando se despierte, si llega a despertar, ¿cómo va a ser su vida después de eso? Entonces, muy, muy al lugar lo que estás presentando, muy, muy interesante. Sí, hacia allá es donde, hacia donde estamos trabajando y de verdad, si me preguntan principalmente cuál es el futuro de las unidades de cuidado intensivo, es que no suene ninguna alarma, porque todo debe ser notificado, ya sea mediante celulares o mediante centrales de monitoría, porque acá estamos creando áreas humanizadas. Entonces, de acuerdo contigo, Diego, y eso es algo que de verdad, algo muy triste, ¿no? Sí. Aquí tenemos unas preguntas, Dani. Te voy a hacer la primera. ¿Cómo está el entorno hospitalario con dispositivos médicos conectados? ¿Cómo se encuentra ese ecosistema hoy en día en el país o donde tú te muevas? ¿Cómo ves ese ecosistema hoy en día? Bueno, la verdad, como les decía, de pronto e infortunadamente en muchos hospitales o clínicas la arquitectura de red es demasiado vieja o antigua. Entonces ahí es donde empezamos a tener estos primeros bloqueos en cuanto a correlación a los proyectos. Y hay muchos ingenieros biomédicos incluso que dicen, no, yo solamente necesito un punto de dirección IP en una unidad de cuidado intensivo. Por el contrario, por mi experiencia, yo lo que les digo es, oye, deja al menos unos 4, 5, 6, porque el futuro es todo empezar a estar conectado. Entonces, imagínate, si las bombas de infusión requieren un punto adicional, es ahí donde se va a tener un bloqueo o una disruptividad con llevar a cabo estos proyectos. Entonces, lo ideal sería poder contar con diferentes puntos de conexión. Y por mi experiencia propia, sé que en muchos proyectos, por ejemplo, con constructoras, el hospital le dice, oye, entrégame el switch y déjamelo acá en la estación de enfermería. Entonces, es ahí donde también hemos visto varios proyectos donde uno se ve como bloqueado al poder llevar sistemas de conectividad o de visualizaciones remotas desde el Departamento de Ingeniería Biomédica. Entonces, nada, es muy importante tener una adecuada asesoría con sus proveedores o con sus proyectos, pues para poder llevar a cabo todos estos tipos de proyectos adelante. Listo. Bueno, Dani, tenemos otra pregunta. Pues, ¿cuáles crees tú que son los principales problemas que presentamos los ingenieros biomédicos al momento de implementar las soluciones de conectividad? Bueno, para mí el principal problema y por lo que he visto es que no tenemos claro los conceptos que les decía de pronto de yo ir a hablar con un ingeniero de IT y enfocarme, oye, necesito esto, esto, esto para llevar a cabo este proyecto. Entonces, es donde hemos visto que personas como ingenieros biomédicos a veces no tienen esa capacidad de irse a enfrentar con un ingeniero de sistemas porque el ingeniero de sistemas simplemente les puede dar una vuelta y decir, oye, esto ya está implementado y eso se debe hacer de esta forma y no es posible hacer esto. Entonces, esas son las primeras barreras que hemos visto con relación a la experiencia de los ingenieros biomédicos y pues por eso estamos también teniendo espacios para poder capacitar, entre otros, todo este tipo de conceptos básicos con relación a conectividad. Perfecto, Dani. Dani, en el chat tenemos una pregunta del doctor Barciela que
nos pregunta si tú conoces alguna UCI inteligente. No sé si el concepto inteligente haga referencia al término, pues, que usan los americanos de smart, ¿sí? De que sean, pues, como unidades que tengan ciertas capacidades diferente a otras. No sé si tengas conocimiento de ello. Sí, existen varias y hay muchas de ellas que se están trabajando para llevar a cabo proyectos. Principalmente conozco, por ejemplo, algunas instituciones que están procesando todas las curvas para poder, por ejemplo, tener sistemas de predicción con el tema de asincronías. Entonces, sí conozco algunos proyectos muy interesantes que se están llevando a cabo con relación al Smart UCI. Entonces, son la verdad contadas, pero hay muchas unidades de cuidado intensivo que ya se está trabajando principalmente en eso y se está manejando también, por ejemplo, el tema del delirio. Bueno, Danilo, Dani. perdón, sigue Laura. No, dale. Sí, Bueno, creo Diego. que no. Bueno, la última pregunta, Dani, que tenemos acá para ti es, ¿qué tan importante es la ciberseguridad para las empresas de dispositivos médicos? Bueno, yo creo que debe ser muy importante todo el tema de ciberseguridad e información de los datos. Bueno, en el caso de dispositivos médicos, tanto para las marcas como tal y para los hospitales o las instituciones. Todos los sistemas de dispositivos médicos, la mayoría que yo conozco, trabajan sobre sistemas operativos. Entonces, por ejemplo, imagínense en un hacker poder acceder a un sistema de Windows y poder bloquear, por ejemplo, un ventilador. Entonces, por eso es algo que debemos tener muy en cuenta todos los protocolos de ciberseguridad, hacia dónde están trabajando, cuáles son las vulnerabilidades que se pueden presentar. De verdad que son muchas. Ya hemos visto, por ejemplo, varios hospitales e instituciones que han sido hackeados y pues esto es algo que también se presenta acá en Colombia. Entonces, es algo que de verdad se debe trabajar tanto en conjunto, tanto en las marcas como en los hospitales. Perfecto, Dani. Entonces te agradecemos mucho tu compartir y pues a continuación nos va a acompañar Omar Silva. Omar Silva nos va a presentar, nos va a compartir su presentación sobre la interoperabilidad e impacto en los procesos del grupo multidisciplinario en UCI. Una breve reseña sobre Omar. Omar es fisioterapeuta, especialista en cuidado crítico, con experiencia de más de 15 años en el sector hospitalario. Actualmente trabaja en Minray Medical de Colombia como marketing manager y es responsable de la línea de monitoría del paciente. Entonces, Omar, bienvenido a este espacio y gracias por unirte a AmsciTech. Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Pueden ver la presentación ya? Te escuchamos con retorno, Omar. ¿Ahora me escuchas mejor, Diego? No, sigue escuchándose igual. Voy a retornar un segundo. O no sé si sea solo yo, ¿no? No sé si alguien más lo No, sí, escucha está igual. duplicado, se escucha como con un eco. Segundo, a ver que le quitamos acá porque ya no tengo nada más activado. ¿Ahora ¿Ahora mejora mejora de de pronto? pronto? No, señor. No, está igual. Acá. Creo que ahí. Parece que sí. Sí, ya, listo. Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, Diego ya nos hizo la presentación y la introducción de la charla. Entonces, parte de estos temas ya los abordó Dani, que es conectividad, que es interoperabilidad. No vamos a ahondar esto. Conectividad, pues, es poder con la capacidad que tiene una computadora, programa, dispositivo o diferentes dispositivos o sistemas de conectarse entre uno o más. Y pues la interoperabilidad es lo más importante en este momento, que es la capacidad de que esos sistemas o dispositivos que se conectan
puedan generar datos y permitir que esos datos puedan generar un nuevo conocimiento o una nueva integración entre ellos. Es lo más importante y es a lo que se le está apuntando ahora en todos los ecosistemas de conectividad e interoperabilidad de todas las diferentes industrias a nivel global. Pero para esto tenemos ciertos retos. Hay cuatro retos grandes, bueno, cinco retos grandes. El primer reto para poder hacer interoperabilidad van a ser las múltiples interfaces que va a tener cada uno de los proveedores de tecnología, las múltiples interfaces que hay entre ventiladores, monitores, máquinas de anestesias, bombas de infusión, ventiladores, ecógrafos y demás. El siguiente reto grande van a ser todos los protocolos de privacidad, todos los protocolos de seguridad que van a tener cada uno de estos dispositivos para que su información, que si bien es información sensible, porque es información del paciente, debe estar codificada y debe estar protegida, como lo mencionaban previamente. Estos protocolos de privacidad son un reto importante a la hora de hacer interoperabilidad e interconectividad. El tercer reto grande que tenemos para poder hacer interoperabilidad en Colombia a nivel global son los múltiples proveedores de soluciones de historia clínica electrónica, ya que cada uno de ellos tiene un diferente formato en el cual va a recibir la data que cada uno de los dispositivos va a exportar. El cuarto problema o el cuarto reto grande en el cual nos vamos a enfrentar siempre van a ser todas estas actualizaciones de software que pueden hacer las diferentes compañías para poder mejorar sus protocolos de privacidad y o bloquear la extracción de sus datos para pues, que no se generen estos elementos de interoperabilidad. Y el quinto elemento que no está acá, el quinto reto grande es el factor humano, en el cual muchas personas se resisten al cambio, se resisten a aceptar que la tecnología está en pro de beneficiarlos y no a que van a ser reemplazados por la tecnología. Esta es una imagen de como siempre vamos a ver una unidad de cuidado intensivo, entonces voy a tener múltiples dispositivos, entonces en un espacio muy limitado, ventiladores, bombas, monitores, electrocardiógrafos, electroencefalógrafos y demás dispositivos que cada uno de ellos va a estar generando información aislada y toda esta información aislada va a ser muy difícil de que el ser humano o el profesional clínico pueda interpretarla de la forma más coherente y más fluida posible. Si uno mira, por ejemplo, un terapeuta se enfoca mucho en el ventilador, pero por el otro lado va a tener el monitor de paciente y uno va a correlacionar la información de forma correcta. Y si mira por otro lado, tiene también las bombas de infusión, que esas bombas de infusión van a afectar directamente la hemodinámica de su paciente y no tiene la capacidad en muchas ocasiones de poder hacer la correlación porque cada información está en dispositivos disgregados y no tiene la capacidad de visualizarla en una sola estación de trabajo y poder hacer la correlación muy, muy fácil. Entonces, esos son retos que nos genera la interoperabilidad en UCI. Estamos acostumbrados en UCI de cuando nos hablan acá en Colombia, ah, sí, tenemos conectividad. Ok, sí, ¿qué conectividad tienen? Monitores, simplemente monitores de signos vitales, sean de la gama que sean, conectados a centrales de monitoría como lo estamos viendo ahora. Simplemente transmitiendo datos de los signos vitales. Y hasta ahí llegan. Usualmente, esto es lo que se suele ver en las unidades de cuidado intensivo aquí en Colombia, pero pues podemos ir un poco más allá. La idea de ir un poco más allá es no solamente poder interoperar un monitor o conectar un monitor hablando de conectividad pura, sino poder hacer el ecosistema de interoperabilidad donde no solamente el monitor, sino las bombas, telémetros, ventiladores, máquinas de anestesia inclusive, puedan enviar toda esa información a las centrales de monitoría y puedan poder, ¿por qué no soñar? Como todos hemos visto acá, Grey's Anatomy, Doctor House, y en pasillo poder tener una información y visualizar la información de los pacientes. ¿Por qué no en el consultorio del médico poder tener una plataforma específica para que pueda revisar cada uno de sus pacientes? ¿Y por qué no poder tener toda esta información también en dispositivos móviles, en el cual nos esté informando de cómo está el paciente o nos esté alarmando de en qué momento debemos atender o el paciente está requiriendo de esa atención prioritaria por parte del personal asistencial? Ahora bien, hablando de la recopilación de los datos ahora, Dari bien lo mencionaba al principio, se pueden enviar, la información se puede enviar de dos formas, una forma wireless, cableada o inalámbrica. Cualquiera de las dos formas es válida cuando hablamos de conectividad,
Pero ahora las cosas empiezan a cambiar un poco. ¿Por qué? Porque los equipos o los dispositivos empiezan a enviar información a otros dispositivos. Por ejemplo, las bombas de infusión envían o están en las capacidades de enviar información a los monitores de signos vitales. ¿Para qué enviará información a los monitores de signos vitales? Para poder correlacionar cómo esos medicamentos, esas drogas, medicamentos que se están prescribiendo a ese paciente, me afectan esas constantes vitales. Tener un control más riguroso de, hey, la prescripción es la adecuada, hey, no pasaron un bolo sin ser prescrito. Adicional, también los monitores de signos vitales tienen la capacidad de enviar información a los ventiladores. El ventilador, a su vez, tiene la capacidad de enviar información a los sistemas de ultrasonido. Y el monitor también está en la capacidad de enviar información directamente a los sistemas de ultrasonido. ¿Esto para qué? Para empezar a hablar de una verdadera interoperabilidad y poder ver todo esto dentro de centrales de monitoría, en donde cada uno de los dispositivos conserve su vista nativa y poder hacer esa correlación de todas las variables fisiológicas y de todo lo que se puede estar programando en estos dispositivos externos y soporte de vida con un ventilador mecánico en este paciente. Esto es ya hablando un poco más de interoperabilidad. Tenemos que empezar a hablar de cómo esa evaluación, esa información que venía fragmentada al principio se va a empezar a integrar en los diferentes dispositivos, siendo una información fusionada y nos va a empezar a retroalimentar otros dispositivos. El primer ejemplo es cómo el ventilador puede hacer un test de ventilación espontánea integrando ahora información de monitores de signos vitales. Entonces ya el terapeuta no solamente va a tener los parámetros ventilatorios y los parámetros de la mecánica del paciente, sino también puede poner parámetros adicionales como los que corresponden a los monitores de signos vitales y tener en cuenta estas constantes vitales para hacer un test de ventilación espontánea, evaluando también que ese test de ventilación espontánea no tenga mayor impacto hemodinámico en un paciente. Cómo el ventilador de paciente se fusiona con las bombas, que ya lo charlamos previamente, y cómo en un ultrasonido puedo tener las diferentes informaciones, tanto del ventilador como del monitor de signos vitales, y de esta forma poder evaluar correctamente la programación del ventilador, o evaluar correctamente cómo ese dispositivo de presión positiva me está afectando toda la dinámica cardíaca del paciente y si está en una correcta programación. Adicional, pues también poder ver todos los signos vitales y no tener que estar haciendo un cambio de visión entre dispositivo y dispositivo y tener todo un solo dispositivo. Es más fácil para el médico tratante poder correlacionar todas las variables cuando las tiene en un solo plano y no en diferentes planos. Si bien ya toda la información la podíamos haber pasado a una central de monitoría como lo estamos viendo en este momento, ahí nos estaríamos todavía quedando cortos porque no estaríamos hablando todavía de flujos eficientes de trabajo. Simplemente mandamos una información, el personal clínico lo puede ver, puede correlacionarla, pueden interpretarla de una mejor forma, pero aún tendría que hacer todo el registro manual de todos estos datos. Si bien ya la tecnología está disponible, la tecnología ya existe, el siguiente paso después de esto es poder pasar todos esos datos de esos signos vitales, de los parámetros ventilatorios, de los datos de las bombas de infusión, de los estudios que se hagan a través del ultrasonido, a la historia clínica electrónica, al PACS, al RIS, a todos estos sistemas donde se va a almacenar la data para poder hacer un uso eficiente de estos datos y empezar a generar algo súper importante que en Colombia nos hace mucha falta y es tener bases de datos robustas de Big Data para poder hacer estudios epidemiológicos que ya en otros pues, estados, en otros países, lo hacen de una forma como si fuese el día a día. Hablando de cómo vamos a facilitar ese flujo de trabajo, pues ya el personal clínico no tendría que hacer reportes de nada de signos vitales en sábanas de enfermería, el terapeuta no tendría que estar tomando también las sábanas del ventilador cuando el paciente está ventilado y hacer toda esa monitoría manual, sino toda esta información viajaría directamente hacia las historias clínicas electrónicas y no solamente esta información, también viajaría toda la configuración y programación de los dispositivos, los reportes, las alarmas, todas las formas de onda en alta resolución. Esto iría hacia la historia clínica electrónica, todo eso viajaría en el formato HL7 que Dani previamente nos explicó.
Y también se podría integrar con otros tipos de dispositivos como es el PACS, el GIS, el LIS, para tener otro tipo de información relacionada al paciente, ya sean imágenes diagnósticas, ya sean laboratorios. Y todo esto alimentaría las bases grandes de Big Data para poder hacer los clinical research. Usualmente uno no está acostumbrado a ver estas imágenes, un monitor de signos vitales y que en el mismo monitor puedan tener una placa de un paciente y poder hacer el análisis de la placa del paciente, o que desde ese mismo monitor pues puedan tener acceso a laboratorios clínicos del paciente o tener acceso a parte de la historia clínica y admisión de ese paciente. Todos estos sistemas ya son interoperables y hacen que el flujo de trabajo de todo el personal clínico se mejore, no solamente hablando de enfermería, que es el equipo que está con más sobrecarga y más workload en Colombia, sino también hablando del equipo de terapia y también hablando del equipo de medicina, que también tienen una gran sobrecarga de trabajo. Otros elementos importantes acá es poder mejorar la seguridad. Si bien todos los datos están viajando electrónicamente, necesitamos mejorar la seguridad y no solamente la seguridad, como se mencionaba previamente, en temas del firewall y que tengamos todos los protocolos y que la información no se vaya a cruzar y tenga sus redes independientes, sino mejorar la información, la seguridad tanto para el personal clínico como la seguridad para el paciente. Entonces, es súper importante que resaltar dos puntos acá y es la reducción de las falsas alarmas. Muchas compañías ya están desarrollando protocolos y tienen ya algoritmos para reducir las falsas alarmas, fusionando diferentes señales de los dispositivos, partiendo básicamente de un monitor, fusionando señales de LSG, SpO2 y BP, para evitar falsas alarmas de que el paciente aparece en la sístole, ¿no? Simplemente se desconectó un latiguillo y esa desconexión del latiguillo y la sístole en la central de monitoría hizo que todo un equipo de respuesta rápida se desplazara al cubículo del paciente. Llegan al cubículo y el paciente está perfecto. Otros elementos es también tener análisis inteligentes de las formas de onda y de todas las tendencias numéricas de los signos vitales del paciente y poder sugerir, hablo aquí ya de sugerir, no de generar, sino de sugerir ciertas alarmas específicas para cada paciente. Todos los pacientes son diferentes. Usualmente cuando uno está en formación le enseñan a setear alarmas y demás y todas son estándar para todo el mundo, pero con el paso pues de los años y la experiencia, uno se da cuenta que cada persona o cada paciente es muy individual y las alarmas que le funcionan a uno no le funcionan al otro. Entonces la tecnología ya pues da unos indicadores de cómo podríamos setear esas alarmas y así disminuir todo ese workload que hay en el sistema hospitalario para el personal asistencial. Adicional, también es importante tener indicadores o escalamiento de alarmas o alarmas predictivas de cuando el paciente se nos va a empezar a deteriorar, fusionando los diferentes sistemas, fusionando las diferentes variables hemodinámicas que nos vaya diciendo, hey, este paciente muy probablemente vaya a llegar a cierta condición clínica, simplemente por los cambios en diferentes variables, aumentando o disminuyendo su valor, y ya esas dos variables las asocia o tres variables las asocia a una condición clínica específica. Otro elemento importante acá en Colombia que poco se aplica, pero es súper, súper importante y que se aplica a nivel global cotidianamente, es la cuantificación de riesgos de deterioro clínico en los pacientes haciendo uso de escalas de Early Warning Score, o sea, NEWS, MEWS, PEWS. Cualquier escala de trauma también funcionaría acá para determinar ese paciente qué tan pronto se va a deteriorar en el tiempo. Y pues ya también las centrales de monitoría están en todas las capacidades de generarnos reportes, tal como lo mostró Dani con ese Power BI, o reportes de, hey, ven, ¿cuáles son las alarmas, el top 10 de las alarmas en nuestra unidad de cuidado intensivo? ¿Cuántas alarmas fueron fisiológicas? ¿Cuántas alarmas son técnicas? Ven, de estas alarmas de alta prioridad, ¿cuántas se atendieron? ¿Cuántas no se atendieron? ¿En qué turno se atendieron? ¿En la mañana, en la tarde, en la noche? Ah, en la otra noche es donde se atienden menos las alarmas y suenan más los equipos. Todo esto sirve para empezar a hacer procesos de seguridad en el paciente y poder hacer más eficiente nuestras unidades de cuidado intensivo. Omar, te quedan 5 minutos. Dale, dale. Y hablando de eficiencia, aumento de la eficiencia operativa, vamos a tener que las alarmas deberían estar organizadas por niveles. Cuando hablo de que las alarmas deberían estar organizadas por niveles, debería funcionar el sistema de salud como funciona en Estados Unidos.
Todos tienen dispositivos móviles donde si sonó la bomba de infusión, la alarma le debería llegar al auxiliar o a la enfermera. Ven, el paciente estaba, no sé, con una asincronía ventilatoria, está pitando el ventilador, la información le debe llegar al terapeuta. Ven, no, es que el paciente está con alarma, una alarma crítica, está comprometiendo su vida, le llega a todo el equipo multidisciplinario a sus dispositivos y estos pueden hacer el uso correcto y responder cada persona a la alarma correcta. Adicional, pues tener la capacidad para aumentar esta eficiencia operativa de que antes teníamos todos registros manuales, la verificación de los dispositivos era totalmente aleatoria. Ahora los registros van a ser de una monitoría continua, inclusive pues monitoría portable, si estamos hablando de telémetros, smartwatch, puede hacer todo ese análisis automático de datos y mandarlos a la historia clínica electrónica. Y esto nos ayudaría a disminuir todo ese trabajo sobrecarga administrativa en más del 91% y en la reducción también de el personal o el recurso humano, no en términos de que no sea necesario el recurso humano, sino reducir el recurso humano dedicado específicamente a estas tareas y enfocar ese recurso humano a las tareas que realmente deben realizarse como personal asistencial, que es el cuidado del paciente. Algo que también aumenta la eficiencia es lo que venimos hablando al principio, poder tener todos los dispositivos interconectados, todos los datos sean visibles y tener acceso en cualquier momento y en cualquier lugar. Pero para eso también tiene que existir una supervisión. Esa supervisión debe estar dada no solamente de un dispositivo, sino de todos los dispositivos que están en la UCI, o sea, hablando de monitores, ventiladores, bombas de infusión, desfibriladores, ultrasonidos. Poder ver cómo está el comportamiento de esos dispositivos, cuál ha sido la usabilidad, cuáles son los modos más utilizados, en qué momento se desconectan más o en qué momento los utilizan más. Y en desfibrilación hay algo súper interesante para todo el personal asistencial y es cómo estuvieron los tests. Usualmente al principio cuando las personas no son tan juiciosas en la UCI, no le prestan atención en qué momento se utilizaron los desfibriladores ni cómo estaba el desfibrilador, si estaban las condiciones óptimas. Y algo más interesante aún es poder ver cómo se estaba comportando en esos procesos de reanimación, cuál fue la calidad de esa reanimación, cómo se comportó todo ese equipo interdisciplinario para poder atender ese caso o esos casos de arresto cardíaco de esos pacientes, teniendo pues varios elementos a evaluar, como las compresiones, el tiempo de retardo, la recuperación, cómo estuvo la profundidad y demás elementos. Entonces, en conclusiones, realmente, pues la interoperabilidad de dispositivos va a mejorar rotundamente la seguridad del paciente, detectando oportunamente todos estos cambios fisiológicos que tengan y, pues, alarmando oportunamente al personal sanitario de las condiciones clínicas de sus pacientes. También la interoperabilidad, pues, va a favorecer mejores flujos de trabajo, disminuyendo toda esta sobrecarga que tiene el personal sanitario y, pues, por ende, mejorando las condiciones de cuidado y supervisión de los pacientes. Y también va a mejorar la adquisición de esos big data con criterios de calidad y confiabilidad. Muchas gracias. Bueno, Omar, muchas gracias. Muy importante tu intervención. Creo que, como dices, que nos permitamos soñar cuando tengamos un mundo ideal con todo fluyendo de manera adecuada, gracias a la interoperabilidad. Bueno, Omar, tenemos unas preguntas que nos gustaría pues, que nos ayudes a resolver. Y la primera de ellas es, ¿la interoperabilidad puede generar un riesgo a futuro para las plazas laborales de los profesionales en salud? No, la interoperabilidad no va a generar, no va a suscitar ningún riesgo a futuro para que todos los profesionales de salud sientan que sus plazas laborales van a ser reemplazadas. ¿Por qué no van a ser reemplazadas? Porque sí o sí se necesita la supervisión del profesional experto para la manipulación de los equipos, para el cuidado de los pacientes. Entonces, antes la interoperabilidad y el manejo de la información lo que va a ayudar y lo va a facilitar es a que esos profesionales enfoquen sus esfuerzos en el cuidado del paciente y no en el cuidado de un dispositivo médico. Omar, gracias por esa respuesta.
Y bueno, yo aquí tengo una pregunta que me gustaría de pronto, no sé si Andrés y Cristina sigan presentes y Dani, pero me parece interesante como un aporte por ahí de un minutico de cada uno, 30 segundos, como para amalgamar todo lo que se ha hablado hoy sobre los retos que generan el poder tener un ecosistema de interoperabilidad. Veíamos que desde la parte farmacéutica, pues había muchas tecnologías nuevas, inclusive IA. Luego Cristina nos mencionaba los retos de la evaluación y adquisición de tecnología, y vemos que la interoperabilidad puede ser una solución bien interesante para mejorar los desenlaces de los pacientes. Pero hoy en día se montan nuevas UCIs en nuestros países, aquí en América Latina, y yo no veo que se piense en interoperabilidad. Se piensa en un ventilador muy bonito, un monitor muy bonito, rayos X portátil, etcétera, pero como que el tema de los datos no está ahí. Entonces, no sé si cada uno pueda darnos un pequeño resumen de su idea de cuáles son esos retos y obviamente cómo podríamos enfrentar esos retos para de verdad garantizar tener entornos interoperables en nuestras unidades de cuidado intensivo, o si no, pues en casi todos los hospitales, realmente que sería lo ideal. Realmente el gran reto, Dani, acá es, y Diego, bueno, todo el equipo, el gran reto acá es que nuestra legislación, partiendo de la 3100, especifica lo mínimo que deben tener las unidades de cuidado intensivo, lo mínimo que debe tener cada una de las áreas específicas de un hospital, no solamente hablando de cuidados intensivos. Y como colombiana nos gusta ceñirnos a lo mínimo, pero hay instituciones que usualmente son instituciones que tienen Joint Commission. Estas instituciones ya están viendo un poco más allá y ven que dependiendo de los COP que necesiten cumplir, tienen que tener ciertos accesos a ciertas tecnologías, como lo es un manejo de alarmas, como lo son predictores, como Early Warning Score, y también ya están enfocados en que el uso de esta tecnología, el uso de los datos y la interoperabilidad mejora todos sus procesos, no solamente clínicos, sino al mejorar los procesos clínicos, va a mejorar la rotación de las camas de UCI, va a mejorar el retorno del flujo de caja, va a mejorar el retorno de la inversión, se van a curar los medicamentos de la forma correcta. Entonces, si estamos hablando de instituciones muy grandes, todas las instituciones en Colombia ya están enfocadas en esto. El problema es las instituciones públicas que no están enfocadas en esto y los hospitales de medio y bajo nivel. Bueno, en esa orden de ideas, pues muy importante como saber que esa realidad ya está presente acá, es tanto en Latinoamérica como en Colombia, ¿cierto? Y tendría pues otra pregunta, Omar, ¿tú crees que la interoperabilidad se podría extender a otras áreas hospitalarias o es algo que se quedaría en el momento solo en la UCI? No, de hecho la interoperabilidad no es solamente de la unidad de cuidados intensivos, la interoperabilidad es todo el hospital. Desde que el paciente viene en una ambulancia, se pueden estar monitoreando los datos del monitor, bombas, desfibriladores de forma remota y ya el equipo en el hospital puede estar listo, preparado para recibir a ese paciente y pues hacer ya toda la trazabilidad desde urgencias, observación, UCI, salas de cirugía, nuevamente observación o cuidado general, hasta el alta del paciente. Entonces, se extiende a todo el hospital de forma transversal, no solamente hablando de los equipos normales de una unidad de cuidado intensivo, sino también anexando las máquinas de anestesia, ecografía, en otros servicios tales como imagenología, rayos X y otros tipos de dispositivos, todo se puede interconectar ya. Bueno, Omar, muchas gracias por toda esta información tan valiosa que has compartido con nosotros el día de hoy. No sé si tengan más preguntas o damos por finalizado nuestro bloque de interoperabilidad. Pues de momento no tenemos más preguntas. Creo que podemos ir dando cierre al bloque y a la sesión. Muchas gracias.
Gracias a todos por la asistencia y la atención.